ciudad que la proyectaron sobre galaxias. Pero entonces supuestamente la crearon unos genios, unos sabios. Pero lo que no contaron es que los astros tienen una influencia sobre nosotros. Y todos los que nacían eran sordos, ciegos, se quedaban inválidos. Terminaron siendo una ciudad llena de monstruos, porque al final dicen, bueno, que los sabios se equivocaron. Pensaron que iban a ser la ciudad ideal y resultó una ciudad de monstruos, de gente que no, incapaz. Esta es una ciudad que, bueno, mitad es abajo como una ciudad como clásica y arriba es la ciudad, bueno, un poco como son las ciudades, que se va haciendo moderna y no sé qué. Pero es muy interesante todo. Sí, no, es que el libro, tú lees el libro, es apasionante realmente. ¿Y cómo llega ese libro a tus manos? Porque tú no... Bueno, porque yo había leído, una novela de él que se llama El varón rampante, que es la cosa más volada del mundo. Es la historia de un varón, un noble, que es el hijo mayor de un varón que va a heredar el título. Entonces el papá era muy rígido con él y un día en un almuerzo lo regaña. Le dice, ¿sabes una cosa? No me vas a regañar más. Me voy a montar en un árbol y no me voy a bajar más. Y se monta en un árbol y termina viviendo toda su vida en árboles. Esta es una ciudad de canales que al final te dicen que cada persona que va por una calle, al día siguiente, si quiere volver a la misma calle, ya no es la misma calle porque la calle cambió de sentido. Entonces, todos los días la gente tiene que transitar por sitios distintos pensando que va hacia la misma calle. Esta es una ciudad muy, muy divertida porque ahí, en esa ciudad, todos los hombres sueñan todos los días lo mismo. Todos los hombres sueñan todas las noches que persiguen a una mujer desnuda que nunca la alcanzan y corren en torno a calles circulares. Sí. Esta es una ciudad que vive de la basura. Una visión fantástica de cómo puede funcionar. Produce solo basura, para ella y para las demás ciudades. Entonces,